Good evening, Rodrigo. Good evening. Can you hear me? Hello. Well, according to this, it's working. Good evening, teacher. Good evening. Hi. Hi, how are you? Fine. I was talking to the other ones and nobody answered, so I didn't know if I am being listening or not. Now I know that you can listen. Yes, I'm here. How was your day? Very fine, with my family and working in my house. Good. It's very interesting. What do you do at your house? In my house, I had two children. Plenty of work to do. Yes, I have so much work in my house. Yes, since I got my first son, there was no a day which is the same. Every day is different. Of course, I have my first son is 6 years. Mm-hmm. 6 years old, and my girl is 2 years old. Okay, plenty of time between them. It's a pity that you have first the son. I am the second, and I am a daughter, and I know what it is. But that just makes me stronger. That's the same with my girl. My girl,
he drinks at the 12, 11 or 12 in the night. Yes. Night. We have to learn to be stronger in order to compete with the older boy brother. Well, actually, sibling, with the boy sibling. Sibling is a way to say brother or sister, okay? Sibling. Yes. It's like when you say parents. When you say parents. Okay. When you say parents, is either mother or father. Parents. When you say siblings, is either sister or brother. Okay. Okay. Yes. Sibling. Well, let's start then. Repeat after me. Education. Education. Is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. Do you know who is Nelson Mandela? You can use to change the world. Yes. Do you know who is Nelson Mandela? Yes, I know some. He was the president of South Africa, the country South Africa, the first black president of South Africa. And he was in jail for many years, but he never get, he was always with a smile in his face, okay? And they put him in jail, but they don't jail his spirit. No pudieron encarcelar su espíritu. Y por eso llegó a ser presidente a pesar de haber estado tanto tiempo encarcelado. ¿Verdad? Y ha sido uno de los mejores presidentes que tuvo South Africa. Bien. Now, remember that we were talking about simple past sentences, affirmative, negative, interrogative. When we have the affirmative sentences, we write the verb in simple past. When we write the negative, we put the auxiliary in past, which is did, and then we leave the verb in simple form. And when we make the interrogative, we put first the auxiliary, which is did, then the subject and the verb in simple form. Now, participants will have a chance to listen to a conversation where past of be is used. Entonces ahora ellos pasan a enseñarles el pasado del verbo to be. ¿Ustedes se acuerdan para qué les servía el verbo to be en presente? Ser o estar. Y les dieron a ustedes cuándo era ser y cuándo era estar
O sea, lo del verbo to be. Is y are. No, por eso. Am, is, are. Ajá. Pero, vaya, por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar a los gringos cuando están hablando en español. Como para ellos el verbo to be es el mismo, ya sea para ser o estar. Cuando están queriendo hablar en español, todos se confunden. O sea, para nosotros ser es una cosa y estar es otra. Y ellos dicen estar por ser o ser por estar y le da lo mismo porque para ellos es el mismo verbo. Pero para nosotros no. Entonces ustedes, por casualidad, saben la diferencia. O sea, ¿cuándo van a ocupar, cuándo van a traducir el verbo ser como, el verbo to be como ser y cuándo lo van a decir como estar? No, no hasta teacher. Ahorita, hasta ahorita que sé que existe eso. Ajá, ajá. Pero sí se burlan cuando los gringos lo hacen mal, ¿verdad? No, teacher, hasta ahorita no. ¿O no se han dado cuenta cuando los gringos están hablando y que hablan todo al revésado? ¿Verdad que sí? Es que sí, se oye bien chistoso porque sí, en lugar de ser dicen estar y en lugar de estar dicen ser. Pero permítanme, ya se lo voy a poner aquí. Yo sí tengo la diferencia. Y lo tengo en un cuadrito. Ya se lo voy a enseñar, permítanme. Aquí está. O sea, básicamente esta es la diferencia. Se lo voy a enseñar. Aquí está. Vaya, se lo voy a poner lo más grande que pueda. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, yes, teacher. Vaya, entonces aquí, si se dan cuenta, aquí el verbo to be como ser y el verbo to be como estar. El verbo to be como ser lo ocupamos cuando estamos hablando de jobs and professions, o sea, trabajos y profesiones, relationships, o sea, relaciones interpersonales, adjectives of appearance, cuando estamos utilizándolo antes de un adjetivo de apariencia, para las nacionalidades. Entonces, por ejemplo, I am a teacher. I am an English professor, ¿verdad? Entonces, son dos cosas diferentes, porque teacher es profesor en general, ¿verdad? Y ya una profesión en sí es profesor de inglés, ¿verdad? O catedrático de inglés. Entonces, relationships. Digamos, she is my mother, ¿verdad? Esa es una relación. Entonces decimos, ella es mi madre, ¿verdad? Yo soy profesor. Yo soy salvadoreño, ¿verdad? Ella es bonita, él es feo, ¿verdad? Pero no se preocupen porque el hombre es como el oso. Entre más feo, más hermoso. Bien, entonces, a un hombre se le perdona que sea feo, a una mujer no, fíjense. Cosas. La mujer por eso es que siempre se anda maquillando y queriendo ser ver bonita, porque la mujer tiene que ser bonita. Y en cambio a los hombres no hay problema si son feos. Siempre tienen el montón de novias, detrás de ellos, aunque sean feitos. Bien, el verbo to be como estar. El verbo to be como estar lo vamos a ocupar cuando estemos hablando de lugares. O sea, I am at church. Estoy en la iglesia. I am at home. Estoy en la casa. Vea, no digo soy en la casa. Digo, estoy en la casa. Adjectives of mood. Por ejemplo, estoy hambrienta, ¿verdad? Eso es un estado de ánimo.
Estoy enojada, estoy feliz, ¿verdad? Esos son estados de ánimo y lo ocupan como estar y no como ser, porque un estado de ánimo es cambiante, ¿verdad? En cambio, ser, o sea, usted es así, o sea, puede cambiar de vez en cuando, pero su naturaleza es ser algo. Pero usted puede estar de una forma y no ser así. ¿Entienden la diferencia? ¿Verdad? Yo me puedo enojar, pero me puedo enojar un ratitito, pero la mayor parte del tiempo ando feliz y haciendo chiste, ¿verdad? Entonces, no es que yo sea enojada, sino que estoy enojada. O sea, es algo que fluctuante, que puede cambiar, que puede variar. Vaya. Y también es estar cuando lo estamos ocupando como auxiliar en las oraciones en presente continuo, ¿verdad? Estoy estudiando, I am studying. Estoy escuchando, I am listening. Estoy escribiendo, I am writing, ¿verdad? Entonces, es estar. Ahí está el verbo como estar. Este sí, le voy a tomar ahorita una captura y se lo voy a mandar al WhatsApp porque creí que ya lo sabían, entonces no se los puse en el... No se los puse en la presentación. ¿O prefieren que se los ponga en la presentación? La captura está bien, digo yo. Les mando la captura al WhatsApp. Vaya. Envíalo por el WhatsApp, teacher. Chévere. Teacher, hablando de WhatsApp, yo creo que no estoy en el grupo, no me han incluido. Es que cada quien entra. A usted le mandaron un correo. Hay un link. Ajá, con el link. Okay. Entonces, por medio de ese link, usted ingresa. Ok. Uh-huh. Ni a mí tampoco no me pusieron. Yo ingresé por el medio del link. O sea, todos ingresan por medio del link. Es más, a alguien me apareció por ahí que se había salido del grupo. A saber por qué se salió. Porque yo no he visto que nadie haya dicho nada incorrecto ahí. Todos se han portado bien lindos. Bien, entonces ahí les mandé ya la captura de cuándo se ocupa como ser y cuándo se ocupa como estar. Eso se lo pueden compartir ustedes a los gringos para que no se equivoquen tanto. Porque es pobrecito, tan lástima. Como hablan de tergiversado. Bien. Pero ellos no tienen la culpa, como para ellos es lo mismo ser que estar. Pero por eso tienen que tener buenos amigos para decirles cuál es la diferencia. Bien. Entonces, vamos a... van a seguir la lectura, después lo vamos a repetir entre todos y después vamos siempre con los voluntarios. Bien. Hi, Dawn. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time. But we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. ¿Verdad? Yo creo que, espero que continúen con el relato porque me quedé picada. Quería saber qué era lo que había continuado. ¿Qué fue lo que les pasó? Bien, now repeat after me. ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a vocabulario? Lucky significa suertudo. ¿Cómo se pronuncia? How do you say? Lucky.
Lucky. Lucky. Como que okay. fuera una semio. La, lucky. Lucky. Gracias. Uh-huh. Aquí todo está fácil, ¿verdad? Cloudy, tal vez. Cloudy es como que hay muchas, muchas nubes. Teacher, dígame. ¿Dónde dice the waves? Waves, esas son las olas. Olas. Es como estaban surfeando, entonces las olas estuvieron fantásticas. Y después, la última parte donde me dejan a mí en aspas, porque dice, something incredible happened, you won't believe it. Alguien increíble, algo increíble sucedió, no lo vas a creer. Pero no dicen qué fue, lo dejan a uno pero en aspas. No le dicen. De... Solo le dan el dulcito a uno. Bien. Now, repeat after me. Hi, Don, how was your vacation? Hi, Don. How was your vacation? Vacation. Vacation. Mi mejor amiga también fue mi profesora, mi mejor profesora, por cierto. Y ella siempre nos decía, vaca no. O sea, no sé, porque uno tiende a decir vaca, ¿verdad? Vaca. Entonces ella decía, vaca no, vacation. Okay. Now, it was excellent. It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. With my cousin. We had a great time. We had a great time. Lucky you. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time. But we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? So what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. A propósito, ¿revisaron las listas de verbos que les mandé? Se las mandé en PDF para que no se les fueran a desconfigurar. Sí. Yes. Vale, esto es lo que les decía de los verbos regulares. Como los verbos regulares, tanto el pasado como el pasado participio son lo mismo, entonces yo dije, ¿para qué le voy a poner dos columnas con lo mismo? Mejor les pongo cómo suena. Entonces, esto es cómo suena la parte de ED. Entonces, digamos, este se lee avoided. Repeat, avoided. Avoided. Entonces, si se fijan, al final se oye como ED, ¿verdad? ED. Entonces, okay. El arrived. O sea, no es arrived, es arrived, solo como con D. Y en el caso checked.
sea, con T al final, checked. ¿Verdad? Entonces, este, les dejo de tareita, ¿verdad? De que traten de leer estas, este, cómo se leen, así como avoid, avoided, arrive, arrived, answer, answered, advice, advised, accept, accepted, believe, believed, ¿verdad? Tratando de hacer el final, como dice aquí, que es el sonido. Si acaso tienen problema para lo del sonido, en búcaro, búcaro. Sí, puede ser búcaro, pero también le voy a dar esta herramienta. Esta se llama... Reverso. Eso le sirve para traducir. Entonces, digamos, hay de español a inglés. Pueden ponerlo de inglés a español. Aquí le dan la vuelta. De inglés a español. Y pueden poner aquí, hay varias otros idiomas. ¿Están viendo lo que les estoy enseñando? Lo del reverso. Reverso translation. Entonces, aquí, si se fijan, está para árabe, para chino, para danés, para inglés, francés, alemán, hebreo, italiano. O sea, usted pone, qué sé yo, en español lo que sea aquí y le pone cualquier otro idioma y ahí se lo traduce. ¿Verdad? Turco, ¿verdad? Para que sepan lo que está hablando el presidente allá en Turquía. Aquí está el turco. Entonces, este es de los mejores traductores que yo he encontrado. El Google es bueno, pero este es mejor. Le voy a pasar el link también al WhatsApp, ¿verdad? Para el reverso. Y hay otro que también sería bueno que lo tuvieran, que es este Miriam Webster. Esa también es una aplicación que la pueden tener en sus ¿cómo se llama? Ah, ya sé por qué te pasó. Permítanme. Google. Miriam. Este. Ese, miren, Merriam-Webster. Entonces ustedes ponen, digamos, aquí avoided. ¿Verdad? Y aquí les salen cómo se escucha. Avoid. ¿Verdad? Ese es avoid. Y buscamos avoided. No sale. Ah. Bueno, si no, ahí en el Google también lo pueden poner, ¿verdad? Y le sale cómo se pronuncia, ¿verdad? Entonces, este también es de los mejores diccionarios que ustedes pueden tener. Hay aplicaciones para el teléfono que lo podrían bajar también. Se lo voy a mandar también al WhatsApp. ¿Verdad? Es para que, acuérdense que no se deben de quedar solamente con lo que les dice el profesor, sino que también ustedes tienen que investigar por su cuenta. Y la mejor forma de aprender un idioma es, ¿cómo se llama? Aprendiendo más vocabulario. ¿Verdad? Y eso es mejor que lo busque usted por su cuenta y no estar solo esperando que el profesor se lo esté dando. Es más,
me acuerdan más tarde de mandarles, según yo iba a salir con el dibujito, de mandarles cómo podrían ustedes hacer, digamos, listas de vocabulario, ¿verdad? Les puedo mandar un ejemplo para que ustedes vean cómo pueden ir buscando ustedes así en el Merriam-Webster y ponen en una parte lo que es la palabra, cómo se lee fonéticamente, le pueden poner el significado y le ponen la definición y un dibujo alusivo, ¿verdad? Entonces esa es la mejor forma que usted puede ir aprendiendo un vocabulario. Puede hacer, digamos, una página de esas, que serían 5 palabras por semana, y ya ustedes semana a semana estarían aprendiendo 5 palabras más, ¿verdad? Y hasta con ejemplos y toda la cosa. Y entonces eso, en el mes, usted estaría aprendiendo 20 palabras nuevas, bien aprendidas, ¿verdad? Que palabras que a ustedes les interesen. Por eso les estoy pasando lo que es el Merriam-Webster y lo que es el reverso, ¿verdad? Para que ustedes se ayuden. Yo soy bien, creo en la educación, pero creo también en ser autodidacta. O sea, uno como alumno no se puede conformar solamente con lo que le da el profesor. Bien. Entonces, ¿volvemos a repetir esto o ya pueden pasar los voluntarios? Ya se puede. Ya. Vaya, entonces, ¿quiénes van a ser mis voluntarios? Don Rafael Antonio. ¿Quién va con don Rafa? Francisco, perfecto. Vaya, dele. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cold most of the time, but we went surfing every day. The waves were amazing. Amazing, amazing. Amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, sometimes incredible happening. You won't believe it. Okay, thank you. Gracias, teacher. Now, Manuel Aristides, ¿con quién más? Con Zulma, ok, go ahead. Zulma, usted va primero. Ok. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Look at you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time, but we went surfing every day. The waves were amazing. 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 The waves were amazing. Mm-hmm. So what was the best thing about the trip? Well, sometime incredible happening. You won't believe it. Something incredible happened. You won't believe it. La cosa es que usted dijo
sometime, y sometime existe. Es entonces, ajá, pero something, ajá, something incredible, okay? Something incredible. Okay, thank you very much. Other two volunteers, please. Sandra y Manuel. Go ahead, Sandra. Sandrita. Sorry. Okay. Hi, Don. How was your vacation? It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Looky good. How long were you there? About a week. Fantastic. Was the weather okay? Not really. It was cloudy most of the time, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the best thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Okay, thank you very much. ¿Quién más? ¿Ya no hay voluntarios? ¿No? Mi teacher, Saul. Arnulfo, okay. Arnulfo, who else? ¿Quién más? Mi teacher. Okay, go ahead. You start. Okay. Hi, Don. How was your vacation? Vacation. Vacation. Mm-hmm. It was excellent. I went to Hawaii with my cousin. We had a great time. Lucky you. How long were you there? About a week. Fantastic. Was that weather okay? Okay. Not really. It was cloudy most of the time, but we went surfing every day. The waves were amazing. So, what was the thing about the trip? Well, something incredible happened. You won't believe it. Okay, thank you very much. Any other volunteers? ¿Algún otro voluntario? No? Okay. Let's continue then. In this session, participants will study the past of B. Questions and short answers will be taught. Vale, entonces el pasado con el verbo to be. El verbo to be en pasado se ocupa bastante similar a cómo se ocupa el presente, ¿verdad? Con la única diferencia que en el caso del presente tenemos am and is para los singulares, ¿verdad? Menos para you. Y entonces aquí no vamos a tener dos diferentes, sino que tanto para am como para is vamos a ocupar was. Y para lo que es are, vamos a ocupar were. Entonces, repeat after me. I was. You were. He was. She was. We were. We were. You were. You were. They were. They were. Were you in Hawaii? Yes, I was. Was the weather okay? No, it wasn't. Were you and your cousin on vacation? Were your parents there? No, they weren't. Si se fijan también, para el was y el were,
hay contracción, ¿verdad? O sea, se pueden contractar. Entonces, was más not es wasn't. Were más not. Were plus not es weren't. Weren't. How long were you away? I was away for a week. I was away for a week. How was your vacation? How was your vacation? It was excellent. Okay, just no questions. ¿Verdad? En el verbo to be hay tanto yes no questions como WH questions, ¿verdad? Al igual que con los otros verbos. Acuérdense que la diferencia entre el verbo to be y los other than be es que el verbo to be no necesita de auxiliar para hacer las negaciones y las interrogativas, ¿verdad? En cambio, los otros verbos, como estuvimos viendo ayer y hoy al principio, necesitan del auxiliar para hacer tanto la forma negativa como la forma interrogativa. Entonces, el verbo to be es como autosuficiente, ¿verdad? Entonces, para las yes, no questions, va a ir primero el verbo, después el sujeto y después el complemento. Entonces decimos, Were you my student? Yes, I was. No, I wasn't. Was she sad? Yes, she was. No, she wasn't. Were they late? Yes, they were. No, they weren't. Estas contracciones ya las hicimos. Was not, wasn't, were not, weren't. ¿Verdad? Pero repitámosla. Was not. Wasn't. Were not. Remember, we use be to express feelings, conditions, states, and descriptions. Pero para eso se ocupa el verbo to be, para expresar sentimientos, condiciones, estados y descripciones, ya sea en presente o en pasado. Bueno, el verbo to be en pasado, interrogativa, lo que les dije, primero va el verbo, después va el sujeto y después va el complemento. Now, repeat after me. Were you my student before? Were you happy yesterday? Were you late this morning? Hoy vamos a trabajar en el knowledge check. Ya estoy compartiendo con ustedes la plataforma. Yes. Yes. ¿Ya? Vale, chévere. Entonces estamos en el 211 aquí. Dice, completar las conversaciones. Recuerde usar el pasado del verbo to be. ¿Verdad? Entonces, how long? Where? Está diciendo, your parents, ¿a qué equivaldría? Where? Your parents sería como they, ¿verdad? Entonces,
Entonces, how long were your parents in Europe? How long were your parents in Europe? They were there for 2 weeks. Vaya. Were they in London the whole time? Were they in London the whole time? No, they weren't. No, they weren't. No, they weren't. They also went to Paris. Were you in Los Angeles last weekend? No, I wasn't. I wasn't. No, I wasn't. I was in San Francisco. How was it? How was it? It was great, but it was foggy. Were you away last week? Yes, I was in Istanbul. Vaya, la vamos a enviar y vamos a ver si no me equivoqué. No, está correcto. Bien, entonces hoy sí, repita after me. How long were your parents in Europe? How long were your parents in Europe? They were for 2 weeks. They were for two weeks. Were they in London the whole time? Were they in London the whole time? No, they weren't. No, they weren't. They also went to Paris. They also went to Paris. Were you in Los Angeles last weekend? No, I wasn't. I was in San Francisco. How was it? It was great, but it was foggy. It was great, but it was foggy. Were you away last week? Yes, I was in Istanbul. Yes, I was in Istanbul. I was in Istanbul. Okay. Entonces nos queda un objetivo más. ¿Qué dice? In this session, participants will listen to people talking about their past vacation. Notice how they use simple past of regular, irregular, and be within the entire conversation. O sea, que aquí es como cerrando todo lo que hemos visto. Lo pasado con los regulares, pasado con los irregulares, pasado del verbo to be. En la conversación, ¿verdad? Y este es el listening exercise. Vamos a ver si se los puedo poner aquí como ayer. Vamos a ver si pueden escuchar. Listen to Jason and Barbara talk about their vacations. ¿Pueden escuchar? Yes. Yes. Sí, lo pueden escuchar. Perfecto. Entonces vamos. Listening. Welcome back. Listen to Jason and Barbara talk about their vacations. Complete the chart. Jason, hi. Welcome back. You were away last week, right? Yeah, I was on vacation. Where did you go? I went to San Francisco. Nice. How was it? Oh, I loved it. What did you like most about it? Well, San Francisco.
have enough money to take a trip anywhere. Oh, that's too bad. Oh, not really. I actually enjoyed my vacation. I went to the gym every day, and I lost 3 pounds. Well, that's great. Good for you. Vaya, entonces, ¿a dónde fue Bárbara? Se quedó en casa, pero dijo que iba al gym, ¿verdad? She went to the gym. Did she enjoy it? Sí, lo disfrutó porque bajó tres libras. Vale, vamos a ver si así es la respuesta. Vamos a ver si me acepta solamente Jim. Yo creo que se queda en casa, no recuerdo. The answer is she stayed home. Ah, es she stayed home. Pero ahí dice que ella fue al gym. Vamos a ver. No. ¿Está seguro usted que es she stay home? La respuesta es home solamente. Ah, solo home. I wrote she stayed at home. Ah, solo home. Home. Bien, entonces ahí están las respuestas para los que no lo tenían todavía, que lo copien o que lo hagan ahorita. ¿Alguna duda o consulta con respecto a lo que vimos de... Vamos a ver esto, los verbos irregulares. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, el verbo to be está contemplado como verbo irregular. ¿Por qué? Porque el infinitivo es de una forma, el presente tiene 3 formas, el pasado tiene 2 formas y el pasado participio es been. Si se fijan, el infinitivo del verbo to be es be, ¿verdad? Ese es el infinitivo, be. El pasado was were, pasado participio been. En el caso, el siguiente que viene es become, y entonces va become, became, become. Si se fijan, si le quitamos el be, queda solo como come. Y el pasado sería similar, fíjense, al become, became, become, ¿verdad? Come, came, come, ¿verdad? Pero significan cosas diferentes. Become es llegar a ser. Y come es venir. Hay algunos verbos que los podríamos como agrupar que tienen más o menos las mismas características. Como por ejemplo, bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Casi terminan igual, ¿verdad? Fight, fought, fought. Y de ahí están otros que no cambian para nada. Por ejemplo, could. Could, could, could. También put. Put, 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 put. ¿Verdad? Could, 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 put, put, put. ¿Verdad? En el caso de read, me van a decir que también se mantiene.
Pero la diferencia en read es la pronunciación. Porque en infinitivo es read, el pasado es read y el pasado participio read. O sea, a pesar de que se escribe igual, se pronuncia diferente. Yo les sugeriría, ¿verdad? Que se aprendan los verbos irregulares, así, el pasado participio, porque esto les va a servir mucho, ¿verdad? Estas listitas estaría bueno que se las aprendieran, que las anduvieran siempre ustedes ahí con ustedes. O sea, imprímanla y dóblenla. Y ándenla siempre con ustedes y cuando estén haciendo alguna fila o cuando estén esperando a ser atendidos en algún lugar, sacan su listita y se ponen a repasar. ¿Por qué se lo digo? Porque entre más verbos, digamos, irregulares usted se aprenda, usted va a saber, va a tener más vocabulario, va a poder expresarse mejor. Y además, yo, por ejemplo, no quemaba neuronas aprendiéndome los regulares. Porque yo decía, no, me aprendo todos los irregulares que pueda. Y ya sé que cualquiera que no me pueda es porque es regular, entonces termina en ED. Entonces ahí, y hay más verbos regulares que irregulares. Hay más verbos regulares que irregulares. Entonces yo ya sabía que los que yo no me sabía era porque eran regulares, entonces terminaban en ED. Entonces sí, no tenía que estar gastando energía, que estar aprendiéndome los regulares. ¿Verdad? Son de los tips que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, estos verbos aquí ya están en pasado. Entonces, para hacer oraciones en pasado, va a ser eso lo que va a ocupar. Los que están en el segundo, en la segunda columna. ¿Verdad? Y entonces, pero recuerden que cuando tengan que hacer las negaciones o las interrogativas, el verbo que va a ocupar es este que dice aquí, infinitivo, ¿verdad? Infinitive. Entonces, es este el que va a ocupar. O sea, y el que va a usar, el que va a absorber el pasado va a ser el auxiliar did. Entonces, hagamos un ejemplo aquí, digamos. I became a professor in 1992. ¿Verdad? Entonces, I didn't become a doctor in 1992. Did I become a lawyer in 1992. Entonces ahí ya estoy ocupando el pasado en afirmativo, el negativo y el interrogativo. ¿Verdad? ¿Alguien que quiera hacer su propio ejemplo? Le voy a poner para que se inspiren. Vaya, ahí está. Afirmativo, negativo, interrogativo. Agarren cualquiera de los verbos que tienen ahí ustedes de la lista y hagan tanto una oración afirmativa, una negativa y una interrogativa. Con el mismo verbo. Para que vayan utilizando las fórmulas y vean que sí funcionan.
No se anima nadie. No sean tímidos. Ustedes son bien participativos. ¿Hoy qué les pasa? Teacher, ¿podría ser you stayed home? Ajá. Did you not stay home? Did you stay home? Sí, está bien. Está perfecto. Me, teacher. Dígame. I went to the beach last week. Uh-huh. I didn't go to the beach. Last week. Did I go to the beach last week? Excellent. Perfecto. Vaya, ya ven. Entonces, yo, así como lo hicieron ellos todos pueden hacerlo. Entonces, les dejo el fin de semana para que aprovechen la lista de verbos tanto regulares como irregulares. ¿Verdad? Adelanten lo más que pueden en su plataforma. Y, ¿cómo se llama? Acuérdense que para la próxima semana tenemos el midterm. Si usted quiere hacer el midterm antes, no hay problema. ¿Verdad? Entre más adelante usted no hay problema. Y acuérdense que, aunque no nos vayamos a ver desde ahorita, hasta el fin de semana, hasta el lunes, siempre por medio de WhatsApp, siempre nos podemos comunicar. Usted ahí me puede hacer cualquier duda o consulta. See you on Monday. Have a nice weekend. Thank you. Bye bye. Take care. Take care. Bye.